¿Qué actividad más bonita es esta de las vidrieras del Titanic? Necesitamos para hacerla pegamento, unas tijeras y desde luego barcos, barcos, sobre todo que sean de distintos colores y partan del mismo tamaño. En este caso, pues un cuarto de folio. ¿Cómo se hace un barco? Doblamos por la mitad, volvemos a doblar por la mitad. Vamos, un barco, yo creo que sabe hacerlo cualquiera. Eso sí, tiene que ir con intención de ser como el Titanic. Doblamos esta casita y vamos levantando las solapas. Uno. Lo hacemos de golpe. Damos la vuelta y levantamos. Pues un barco que podemos encontrar en internet, que podemos encontrar en algún libro, que podemos encontrar un amigo que nos lo enseñe. Nuestro padre, nuestro abuelo, nuestra vecina, nuestra madre. Un barco. El barco tradicional, el barquito de papel. Bien, una vez que tenemos hecho el barco, pues vamos a utilizar, para que tengamos un concepto más, vamos a utilizar las fracciones. Imaginemos que este es el Titanic de verdad. Pues no sé si sabéis, supongo que sí, que el Titanic tuvo un encuentro con un iceberg que cortó el casco con una raja enorme, que es la que hizo que luego se hundiera. Bien, pues el corte no fue a la mitad del casco, ni fue en el cuarto superior, sino que fue en un cuarto inferior. Entonces, si esto lo dividimos con lápiz o mentalmente, aquí estaría la mitad, aquí estaría un cuarto. Y aquí más o menos estaría el otro cuarto, pues justo por ahí vamos a cortar, por el cuarto inferior. Cortamos por ahí. Y hacemos lo mismo con los otros Titanic. Es muy fácil, ¿eh? Sobre todo cortar. El trabajo del iceberg, ese sí que fue sencillo. Lo difícil fue hacer el barco. Pero destrozarlo. Nada, esto fue un rato. Ahí lo tenemos. Y vamos a cortar este otro. Con cuatro Titanic. Ya vamos a ver el efecto. Bueno, vais a ver que sobran. Pues sobran allí astillas, sobran unos cables. Pero nosotros nos vamos a quedar con las partes grandes. Despacito y sin forzar, vamos abriendo. Y nos tienen que quedar primero como esta especie de ventanas. Las plegamos, las desplegamos, las alisamos y tenemos en cuenta que cada uno tiene un barco de un color. Sus cuatro piezas van a ser iguales. Bueno, voy a ir colocando como luego quedaría al final. Esta parte quedaría más o menos así. Esta parte quedaría de esta otra manera, pegada. Vamos con las partes grandes. Las grandes son las que van a formar la base. El verde monta sobre el rojo tendrá que montar sobre el azul. Más o menos lo vamos viendo, ¿verdad? Y luego el azul monta sobre el amarillo. Y el amarillo monta sobre el verde. Bueno, la forma de unirlo no tiene mucho misterio. El azul hemos dicho que monta sobre el amarillo con pegamento y el amarillo montaría sobre el verde. Esto es un poco tente mientras cobro. Y ahora pues vamos a ir abriendo la segunda parte. Esta. Hola, claro, es que el corte fue tremendo. Bueno, el barco se hundió, no os digo más. Abrimos despacito y tenemos unos cuadrados. El cuadrado rojo, una vez que lo hemos alisado bien, tenemos que ponerlo, pues por ejemplo, sobre el amarillo. Bien, y vamos a abrir el azul, el cuadrado pequeño. Se va pegando para que queden estas cosas tan bonitas. Os voy a enseñar cómo quedarían unos que ya están hechos.
Lisos y bien pegados por delante y por detrás. Otro tamaño. Este está hecho con barcos más pequeños. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte de delante. Y esto que vais a ver ahora es una cortina hecha con un montón de trabajos y barcos. Esto lo colocamos en una ventana con sol. Queda precioso, precioso. Estas son las vidrieras del Titanic.